La liebre y el león. Un león avistó una liebre dormida y cuando quiso cazarla, vio pasar cerca de él a un ciervo. Al ver que se le ofrecía mayor volumen de carne, abandonó a la liebre y corrió en persecución del ciervo. En ese mismo instante, la liebre, que estaba dormida, despertó y emprendió rápido la huida. Mientras tanto, el león, cansado de perseguir al ciervo, volvió tras la liebre, que corriendo más deprisa, se puso a salvo de sus dientes. Bien me lo merezco, se dijo la fiera, porque abandoné la presa segura y corrí tras el cervatillo. Fui ambicioso, en verdad, y me quedé sin nada que mitigue mi hambre. Que esta experiencia me sirva de lección. La moraleja de esta fábula, quien mucho abarca, poco aprieta. Sabes que en esta vida hay que solucionar aspectos importantes y aspectos urgentes. Hay que priorizar aquello que realmente importa en nuestra vida y nos aporta crecimiento y desarrollo para lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Es imprescindible saber qué queremos alcanzar día a día. Para ello, planifica y cumple con lo que planificas, para no perder tiempo en aspectos que no te aportan nada en la vida y que, sin embargo, muchas veces se disfrazan como si fuesen algo importantes cuando realmente no lo son. Para saber si es algo importante lo que haces, esto se evalúa de la siguiente forma. Eso que tú haces, si es importante, entonces te aporta a tu vida, te hace crecer interiormente, te hace ser una mejor persona, y ser una mejor persona es algo muy valioso.